In Colombia, the Land at Scale initiative, supported by the government of the Netherlands, is developing activities in the Colombian Amazon with the indigenous communities of the Teófila La Arenosa Indigenous Reserve, where it seeks to secure land tenure by rectifying the coordinates of their indigenous reserve, the restitution of an area they lost due to the internal armed conflict, and the expansion of the territory to consolidate cultural and ecosystemic connectivity with other indigenous reserves and the Great Chiribiquete National Natural Park. This process is related to the effects of climate change and adaptation measures. Hoy en día ese calentamiento ha cambiado mucho porque el caño va secando la laguna, va secando los árboles, va secando semillas, frutales están cayendo, cargan, pero ya está cayendo el biche. Nosotros queremos un territorio que no tumbaran muchos como antes tumbaban. Cada aire, cada viento que soplan, mueve, conversan a otros árboles, abrazan, saludan. Nosotros miramos ese movimiento, qué alegría en él. Pero nosotros no escuchamos, no entendemos, pero sí espíritus de árboles están comunicando cada diferentes árboles. Ellos también necesitan más agua, más aire, madre tierra, están enfermas también. Entonces necesitamos más árboles para sembrar bordo de caños, en chagra. Cotua sorajemo. Si a de paje mai airo a kweni so hu si a man yo jini che ki che nya chia nya peo mu o kho peo khna khna mai chinyo khwe hu sai je recupera nyo jini khwe ko ara nya da khu e thang sa nyo jini mai chinyo si a so man a ki jini o kho re wa je ren khu pa nyo jini ha de kutu mo je e de mo Chequicheña, cheque reguardo, chequicheña, o copeo cheña paim, hankena, hanya sea manio jin, nadia, hoechora, a subitni, o coracu, paim hankena, hak de cuida sanio jin, I don't know that about quenis or manio jin. To address these changes, they have formulated a management plan to strengthen land governance, define areas for restoration, areas for conservation, and areas for the use of palm and timber. La creación de plan de manejo territorial nace como una estrategia para hacer frente al cambio climático que estamos enfrentando hoy en día. ¿Cómo se puede enfrentar a través del plan de manejo? El plan de manejo nos ordena, o sea, se organiza y dentro del plan de manejo habla cómo debemos cuidar nuestro territorio, cómo debemos manejar nuestro territorio, cómo debemos proteger el agua, cómo debe proteger la naturaleza, los animales, cómo hay que cazar los animales. Al poner práctica, podemos vivir un territorio sano, un territorio equilibrado y podemos frenar el cambio climático que viene. Pero no solo en una comunidad se puede hacer, sino que sensibilizar a todas las comunidades y a todas los colonos para poder hacer frente al cambio climático que hoy en día se presenta, para que trabajemos organizadamente dentro del territorio. Ne que chura kwa ikaraji moji unsan kore ie asana ren kwa kore wa wana re o ira kusare ne que tang chi sa chi musun kira ni ra ne que madera le na me fruta le na me kwa medicina le tha ne que cho pa bo chi ni ru khwe ye we ru thu wana ru bu semillero cho pi ni khira pi ni tang chi sa chi moji mwan kore chi hona.